Buenas tardes. Con motivo de los 100 años del natalicio del escritor Manuel Mejía Vallejo, las docentes de lengua castellana en la institución educativa San Antonio decidimos leer en clase algunos de los textos del autor. En primaria, por ejemplo, y en básica secundaria, se trabajaron algunas coplas y cuentos cortos tomados de los libros Las noches de la vigilia y otras historias de Balandú. En los grados noveno y décimo se leyeron los cuentos de Zona Tórrida y en once se trabajó la primera novela del autor llamada La Tierra, Éramos Nosotros. Como producto de estas lecturas se realizaron algunos dibujos y representaciones teatrales que hoy podrán apreciar. Vale la pena aclarar que dicho trabajo es un proceso sencillo, pero de mucho compromiso por parte de estudiantes y docentes. Iniciaremos entonces con una entrevista hecha a Manuel Mejía Vallejo a cargo de Santiago Guzmán y Paulina Cano del grado segundo de la sede Jael Peláez. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos como invitado un personaje muy especial, al periodista y escritor Manuel Mejía Vallejo. Bienvenido. Muchas gracias, gusto en saludarlos. Cuéntenos, don Manuel, ¿cuándo y dónde nació? Nací el 23 de abril de 1923. Mis padres vivían en Jardín, pero mi madre estando en embarazo fue a visitar a mi abuela paterna en Jericó y terminé naciendo allí. ¿Cómo fue su infancia? Cuéntenos un poco. Mi infancia transcurre en la vereda de Santa Gertrudis, más allá de Verdún. Crecí jugando con mis hermanos en niños, hijos de campesinos. Por la noche mi mamá me contaba historias y con mi padre recorría la finca desde el río San Juan hasta las montañas altas. En esos paseos descubrí el águila, la serpiente, el gran oso, el venado. Luego en la finca trabajaba arreando ganado. Era feliz con la simplicidad de la vida. Casi siempre estaba descalzo. También disfrutaba de las historias que contaban campesinos indígenas y campesinas que contaban. También disfrutaba de las coplas acompañadas del tiple. En esa época fue escritor de enamorados. Escribía cartas para aquellos campesinos e indígenas que no sabían leer ni escribir. Luego fue a estudiar el quinto de primaria y mi adolescencia en el Colegio San Antonio. Allí conocí a mis amigos Toba y Cañitas. Disfrutaba de la Biblia de la vida en el pueblo, las travesuras de los jóvenes. Luego mi papá tuvo que vender la finca y nos fuimos a vivir a Medellín. ¿Cómo fueron sus comienzos como escritor? Me encantaba pintar y estudié en Bellas Artes. En esa época escribí mi primera novela, La Tierra Éramos Nosotros, una biografía de mi pueblo Jardín y su campo. Luego, durante varios años, fui periodista para varios periódicos del país y de Centroamérica. Después escribí la novela El Día Señalado y me gané el premio Nadal. Durante años pensé en mi abuelo, uno de los primeros colonos que llegaron a tierras jardineñas. De tanto recordarlo sus hazañas, imagínense, un hombre enfrentado a la tierra desconocida y el monte. Así que lo decidí inmortalizar en mi novela la más famosa, La Casa de las Dos Palmas, con la cual me gané el premio Rómulo Gallegos. ¿Volvió a Jardín? Sí, cuando tenía 70 años, los jardineños me hicieron una fiesta en todo el pueblo. Casi todos se disfrazaron con los personajes de mi novela más famosa. Hicieron una comparsa alrededor del parque. La muerte me llega a los 75 años. Mis cenizas fueron distribuidas entre Jericó, Jardín y Siruma, la finca donde pasé mis últimos años. Sobre las cenizas sembraron un gran roble.
Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias a ti por invitarme. El cumpleaños, hermoso. ¿Sí? La fundación de Jardín se da el 23 de mayo de 1863. En ese momento, Jardín todavía sigue dependiendo políticamente del municipio de Andes y para 1882 se erige como municipio. En 1982, 100, como motivo del cumpleaños número 100 del municipio, a Manuel Mejía lo invitan a Jardín a diversos eventos y entre ellos a un reinado que se celebró. Para ese reinado él crea un texto que se va a llamar El País, Jardín, el País del Suroeste, y de él queremos compartir estas líneas. Todos en el pueblo éramos un poco el río, y éramos sus mañanas, sus noches, y éramos su ventarrón, sus piedras, su espuma. Todos íbamos a él, y escalábamos sus orillas entre rastrojos y montes, donde la orquídea y la flor de Navidad, los murrapos y los cardos se abrían sin afanes. Las casas del poblado siguen vigiladas por dos ríos, grandes para nosotros en aquella edad de los escapes para encontrar en sus aguas el misterio de los bosques embrujados. Cuando la noche empezaba a grisar la corriente, el temor nos pintaba fantasmas en los rastrojos, tocaba extraños instrumentos sobre las rocas, ululaba voces de más allá en los musgos y en las hojas movidas por los duendes. Era el tiempo de la sensualidad adolescente, de los primeros monólogos deslumbrados. Era el tiempo en que el niño empieza a entrever el amable y duro camino del hombre. A continuación, veremos entonces tres obras. Otra versión, La Cometa, Duelo a Cuarto Cerrado. ¿Cómo ha sido el proceso de estas obras? Como lo decía, pues ahora fue muy sencillo. La profesora entonces, Daisy Pérez, desde el aula leyó varios textos con los estudiantes y de esos textos los estudiantes entonces seleccionaron algunas de las lecturas para ser representadas. Hicieron varias obras y hoy vamos a mostrar acá la selección de ellas. Empecemos entonces con Otra Versión. Otra Versión, Manuel Mejía Vallejo. La serpiente lo atacó desde antes. ¡Ay, Virgen de la Carradera! No había duda. Si alguien lo hubiera visto, ahora mismo podría atestiguarlo. Pedro logró agarrarla del cuello en uno de sus embriones, inutilizándola para el mordisco, aunque a ella no le interesaba morder. ¡Déjala y corre! Así decía alguien, así decíamos, pero no la soltaba porque tenía miedo, porque la serpiente empezaba a envolverlo con movimientos constrictores. Miró desesperadamente, nada podía hacerse, aunque lo veíamos sufrir como pocos hombres han sufrido en una tarde. ¡Ayúdenle! Él sabía hasta qué punto no podíamos ayudarlo. ¡Déjala bobada, suelta esa culebra! Dijimos, se contorsionó más en el suelo aterrado. Lo conocíamos valiente, pero su situación era para estar aterrado. Entonces, se tendieron varios puños y al final, varios índices. ¡No existe la culebra! Miramos y vimos. Era cierto. La culebra solo existía en nuestra expectativa y en su terror. ¿Qué pasó? Pero seguimos creyendo más bravos los peligros que el hombre se inventa para hacer menos bravo su camino. A continuación, La Cometa. La Cometa, Manuel Mejía Vallejo.
con el hilo anudada una pata de los cucarrones verdes, sus tres cuernos bellamente curvos o chicharras lerdas para el aire, los hacíamos girar en las luces del último sol. Pero miren, ¿qué hermano, este lugar? ¿Y si hacemos aquí nuestra cometa? Sí, me parece. Un día nos mostraron otros oficios del hilo casero. Oye, yo les tengo que contar un secreto, pero no les voy a decir a nadie. Me le robé los hilos a mi mamá. Ay, no vale, tío. Sí. Tal vez entonces deseamos la cometa en figura de pájaro. ¿Y de qué vamos a hacer la cometa? ¿Y si la hacemos de muchos colores? Hágale, pues. ¿Y qué materiales vamos a utilizar? Yo traje estas tijeras. Yo traje papel. Yo traje palitos de cañabrao. En su entusiasmo, las tijeras cortaron el papel y sus dedos ayudaron a juntar pliegos y formar el arma con espigas de caña brava y enredar en la cabuya cintas de colores. Pero mire qué hermosa nos quedó nuestra cometa. Sí, quedó muy linda. Divino. Volará encima de las palmas. Llegará hasta la punta del peñasco. No recuerdo si el día del primer vuelo ella salió al patio o si apenas asomó a la ventana del corredor delantero, donde las palmas enmarcaban un alto paisaje. Pero su voz débil animó los primeros tanteos de la cometa, que esperó el viento necesario y fue subiendo más arriba del Picacho, más allá de las palmas, hasta el remolinear de aguilillas y gavilanes, hasta el vuelo de pájaros grandes que no conocíamos por su nombre, porque venían de la llanura calcinada. Pedía y pedía hilo la cometa, eso recuerdo, ayudada por la mirada de ella, por la de todos nosotros bajo aquel último verano. Su vuelo alcanzó el de las alas vivas y se fundió con ellas en ronda cautelosa bajo nubes amigas ya del sol, amigas del sol y del cielo. Al reventar el hilo, nos amargó pensar que la cometa caería en las crestas del peñasco o la atraparían las espinas de sus cactus y sus chamizales. Que le pusieran más hilo. No, pero si ustedes tampoco me pasaron el hilo. Mire, yo no, se nos fue. Espérense. Pero ella estaba contenta y fueron contentas sus palabras, como si ante sí misma ensayara en la altura su fuga definitiva. Se va con los pájaros. Olvidamos el hilo para el revoloteo de tantas alas en el aire, contentas de la cometa, ya otro pájaro más entre otros pájaros. No sé si el águila mayor o el gavilán más poderoso o el fuerte volador llanero la tomaron de sus citas, pero recuerdo el instante en que todos se enrumbaron hacia las tierras de los ríos anchos y que en medio la cometa se alejaba también, alegre de seguir el camino de las distancias soleadas. Por último, duelo a cuarto cerrado. Ya era tarde cuando el muchacho recorrió la plaza de Balandú. ¡Se van a matar! Gritó con orgullo desesperado en la manera de anunciarlo, unidos en la vida y en la muerte, por ese rencor que les llenaba las horas. Nadie respondió a los golpes del teniente. Nadie respondió a los llamados del muchacho, ni a la mujer vestida de negro que ponía en el grito su último vigor. ¡Abra la puerta! En medio del silencio pareció abrirse paso un ruido sordo que salía del cuarto, dos respiraciones apretadas, zapatos que pisaban el suelo macizo. ¡Apagaron la luz! ¡Se está matando en lo oscuro! El oficial hizo una seña a la gente que llegó a su lado. Cuando la gente regresó con un hacha y una barra, el oficial llamó de nuevo. Nadie adentro se acercó a la puerta. La mujer de negro miró al muchacho, miró al oficial, miró a la puerta. Después, los ojos se sacudieron como si las miradas quisieran salir juntas. ¡Brutos, brutos! Dijo, y con sus manos abiertas se tapó lo que pudo de la cara. El muchacho se arrimó con la cabeza caída. ¡Vean la sangre!
señaló alguien cuando el primer hachazo dio contra el borde de la chapa de gruesa llave. Unos rostros se empinaron sobre las cabezas para ver dos caminos de sangre que resbalaban debajo del portón y caían lentos al escalón del quicio. Ni una queja salía del cuarto, ni una protesta, solo movimientos sordos, el jadeo de dos hombres en duelo a muerte. Los de afuera empuñaron sus dedos violentamente como para no soltar el cuchillo que no empuñaban. Cuando la puerta crujió con más violencia al abrirse, empezó a crecer la sangre junto a una bota del teniente. La otra bota pisó el quicio, avanzó una mano en la oscuridad y soltó la luz, de espaldas a lo que se volvió un murmullo. El oficial ordenó a la gente: hagan retirar a los demás. Se fijó en el pañuelo lleno de sangre que todavía apretaban los puños de los cuerpos tendidos y que no soltaron con las cuchilladas. Solo agregó, casi en silueta, la luz contra el poderío de su quijada: estos dos ya se mataron. Invitamos a todos los jóvenes que hicieron las obras a que se reúnan acá en el escenario y les demos un fuerte aplauso. Agradecemos en este proceso que a William Arango, que acompañó a la docente y a los estudiantes para que realmente hicieran un muy buen trabajo. Gracias, muchachos. Otro de los fragmentos del País del Suroeste de Manuel dice lo siguiente: pero un pueblo, señora, no lo hacen únicamente 4, 10 o 20 nombres, así sean ilustres y desinteresados, lo hacen ellos, más el resto de la comunidad. Y ha sido esta una característica de Jardín en sus 100 años de juventud. Él es cada uno de sus hijos, a cada uno se debe. Los que pisan barro para la teja y el ladrillo, los que labran la piedra y preparan la argamasa, los que tumban el árbol y acierran sus troncos, los que pisan la tapia y encalan las paredones, los que empedran sus calles y clavan la madera, los que siembran sus árboles y endurecen el cemento, los que abren el surco y cosechan la mazorca, los que cortan la caña y amasan la panela, los que cultivan el café y podan las plataneras, los que cortan la hoja de la penca y tuercen la cabulla, los que doman bestias y cuidan su ganado, los que arrean su recua y beben su aguardiente, los que pulsan el tiple y la guitarra, los que al golpear el yunque van improvisando estrellas, los que nacen en la cabecera municipal y los que brotan como semilla de buena siembra en los más escondidos barrancos. También Jardín es sus mujeres laboriosas, la que borda y la que teje, la que lava ropa en los charcos y desgrana la rama del cafeto, la que acuna a un niño y le canta la canción del abecedario, la del trabajo anónimo, la del sacrificio sin reclamo, la de la entrega amorosa y la amorosa renunciación, la madre, la hija, la que goza compañía y la que gime hondas soledades. Todos ellos, maestros, agricultores, guardianes del orden, conductores, tejedores, alfareros, tocadores de campana, todos ellos han hecho el pueblo, el pueblo en su mejor altura. Para terminar, la estudiante Emiliana Jaramillo, del grado noveno, y el docente Eduardo Vanegas interpretarán algunas de las trovas que don Bernardo Rivera le compuso al maestro Manuel Mejía Vallejo. Don Bernardo Rivera, nacido en Jericó y quien vivió gran parte de su vida en nuestro municipio, fue un autodidacta de la trova y supo ganarse la admiración de los jardineños por transmitir alegría y entretenimiento con esta manifestación folclórica que, al igual que Manuel, cultivó con dedicación, dejándole un legado a nuestra cultura. Thank you.
pertenecía al ilustre personaje, escritor Manuel Mejía. Júbilo para jardineños, gloria para jericuanos, grandeza para antioqueños y honor para colombianos. Este pueblo te saluda con aprecio y con honor y nos honra de tu presencia, ilustrísimo escritor. Manuel Mejía tuvo ideales, pero lo que más le gustó a él, escuchar con sentimiento la música de Gardel. Qué orgulloso me siento de ser un buen jericuano y saber que Manuel Mejía fue mi ilustre paisano. La tierra éramos nosotros, de él su primer escrito, y fue admirado, pues lo escribió jovencito. Le encantaba tomar ron, sentado en unas enjalmas, y a jardín lo hizo grande, con la casa de las dos palmas. El Rómulo y el Nadal, premios de literatura, lo recibió con honor esta importante figura. Manuel Mejía Vallejo, corazón, tierra y maíz, sangre, verso y poema, figura de mi país. Agradecemos al teatro, a Confenac, por permitirnos presentar las obras en este espacio, a Juanita, a Esteban, a Juan Diego, a ustedes padres de familia, amigos, compañeros que vinieron a, estuvieron pues esta tarde acá. Muchísimas gracias. Ah, no, no, no.